expediciones, kayaking, rafting, todo lo que sea deportivo. Por la tarde, en el cine de los Tilés del Pabellón Municipal de Deportes, el kayakista y realizador vasco Agustín Ciriza expuso sus últimos trabajos. Presento tres películas de mis tres últimos viajes para extender ríos por el mundo. Busco satisfacción como todos y creo que la encuentro en el viajar, conocer nuevas gentes, nuevos ríos, nuevos paisajes, nuevos rápidos, y a la hora de encontrarme con los rápidos y su dificultad, pues el superarme a mí mismo, pues surcando rápidos de más difíciles y un poco superarme a mí mismo, ¿no? Que es lo que al final me llena. Mediante 30.000 vatios de luz y 40.000 de sonido, a partir de las 10 de la noche se llevó a cabo el espectacular final del Campeonato de Cataluña de estilo libre, en el mismo lugar que al mediodía, pero sin el sol ni las elevadas temperaturas. Mientras los kayakistas no paraban de ejecutar maniobras encima de la ola, la gente llenó hasta la bandera los dos márgenes del río. Estas pruebas me gustan muchísimo porque están en un río que es que forma parte de la naturaleza y es un deporte que me parece bastante interesante. Le da el atractivo de darle un poco más de fiesta con la música, con los focos y los flashes, y lo hace más, un poco más espectacular. Música a todo volumen y potentes focos centralizaban toda la atención en el rulo, donde uno tras otro los participantes demostraban sus aptitudes. Esta competición la hacemos por la noche y no es una competición clásica de estilo libre, entonces lo que procuramos es dar entradas sin la presión de lo que es un tiempo limitado, se van turnando en el rulo y de esta manera se pueden atrever a hacer figuras más espectaculares sin la presión de lo que es la competición en sí, y aparte la belleza plástica y lo que el público percibe es más continuidad. Igual que al mediodía, el principal favorito para ganar la prueba era en categoría senior Uriol Colomé, que no paraba de realizar todo tipo de piruetas, volteretas incluidas. Bueno, la verdad es que había podido tener la oportunidad de competir alguna vez en la noche, pero bueno, esta vez ha sido un poco diferente la forma de hacerlo y se ha mirado un poco para que el público se lo pase mejor, ¿no?, y disfruten. La final se decidió por eliminatoria, es decir, por el sistema de KO, tanto para canoas como sobre todo para piraguas, en la que ganó de nuevo Uriol Colomé en categoría senior. La entrega de las medallas puso fin al Campeonato de Cataluña de estilo libre y un montaje piromusical sobre el río finalizó una de las jornadas más intensas del 43 Rally Internacional del Noguera Pallaresa. En la misma población de Sor se encuentran unas magníficas instalaciones para iniciarse en el arte de conducir una piragua y realizar todo tipo de maniobras, entre las que se encuentra el esquimotaje, es decir, saber girar la piragua al quedar boca abajo. Esto ha popularizado el kayak de aguas bravas, como pone de manifiesto el rally. Estamos disputando el Campeonato de Cataluña de slalom. La competición esta es open, está abierta a demás palistas del Estado español y demás palistas del resto de Europa. Se hacen dos clasificaciones aparte. Con unas piraguas muy afiladas para reducir el roce con el agua, cadetes masculinos y femeninos, y posteriormente juniors, seniors y veteranos, se fueron preparando para llevar a cabo el descenso del slalom. Igual que en el esquí, hay que esquivar una serie de puertas, algunas remontándolas una vez pasadas, lo que requiere esfuerzo y técnica. Hay algunos tramos que las puertas están bastante difíciles, los de calés y los remontes, pero yo creo que está muy bien para esta competición y que nos puede ir bien a todos, especialmente al Cádiz.
Bajo un sol radiante y con mucha agua, la prueba se desarrolló con total normalidad, incluso con una piragua biplaza. Estoy aquí de vacaciones y hemos venido parte del equipo. Estamos toda la semana haciendo el rally turístico, tendremos unos descensos por la Noguera Pallaresa y la verdad es que es un río fantástico. Ya llevo pues la friolera de solamente 30 años viniendo aquí, entonces en esos 30 años pues me vuelvo a encontrar gente simpática, buena comida, bonito río y un buen momento para poder estar. Aprovechando el agua que bajaba por el río, las distintas empresas de rafting de la comarca bajaban por entre las mismas puertas del slalom. Entre los participantes se encontraba la modelo Mireia Verdú, encargada de presentar los actos del rally. Es un río que yo le tengo mucho cariño, yo soy de Tremp, de aquí cerquita, entonces subo bastante a hacer rafting y muchos más deportes que se pueden hacer en este río. De pequeñita me bañaba también en el río, o sea que le tengo mucho cariño. Y es un río que quizá es más emocionante y más fuerte en toda la época de deshielo, de mayo, junio, y ahora es más tranquilo, pero bueno, que también va bien. Una vueltecita tranquila. La entrega de medallas a los primeros tres clasificados de cada categoría puso fin a las actividades del domingo, pero no al rally. El lunes 24 de julio todos los amantes del kayak que quisieron se reunieron en la base de la empresa Yeti Emotions para llevar a cabo una actividad colectiva sin competición. Previamente era necesario desayunar. Bien, estamos aquí a la espera de la salida del descenso popular, que es el origen del rally ahora hace 43 años, y estamos también a la espera de poder, a partir del próximo año, iniciar todo lo que es el tema de la competición de descenso, ya que en el año 2010 tenemos el campeonato del mundo aquí en este río. Una vez con energía, grandes y pequeños se pusieron rápidamente a punto. Algunos bajaron hasta el río dejando caer el kayak por la hierba, mientras que la mayoría lo hacía desde el borde. Al cabo de un rato, el río se llenó de los llamativos colores de las distintas piraguas que componían la comitiva. Sin prisas, ya que no era competición, uno tras otro fueron sorteando y a la vez gozando de los distintos tramos del río Noguera Pallaresa. Hoy hemos hecho un descenso popular, como dice el nombre, ha sido muy popular, hemos bajado todos juntos, estaba el río lleno de colores, diferentes calles, diferentes edades, gente y nada, poquita agua al río, pero más técnico y a la vez también bien, por el calor y eso se está muy bien en el agua. A la misma hora que ellos, por el río también bajaban otros kayakistas, pero en este caso guías que acompañaban a clientes que practicaban el hidrospeed. El rally Noguera Pallaresa es el rally más conocido de aguas bravas de Europa. Aquí han bajado piragüistas de los 5 continentes y se han marchado maravillados del río de Noguera Pallaresa, porque tiene unas cualidades inmejorables para la práctica de las aguas bravas. Los campos de slalom con los rápidos adecuados, los descensos con los dardis adecuados. Tenemos la gran suerte que es un río que siempre baja el agua limpia, cristalina, y además una de las cosas más importantes para los descensos, que el río está bordeado todo el rato por la carretera. El recorrido finalizaba en el camping Noguera Pallaresa, donde les esperaba la comida. Hoy organizamos el descenso del río Noguera Pallaresa y se celebra en el camping una comida gratuita para todos los participantes y acompañantes del rally. Aunque en verano el calor es intenso en el Pirineo, la actividad encima de las frescas aguas aumenta el hambre, de forma que todo el mundo se apresuró a sentarse y a comer, sobre todo los más pequeños, que por la tarde aún les esperaba otra actividad.